Joder, este robot está muy bueno y si eres novato o llevas tiempo, déjame en los comentarios qué tal lo usas. A mí me encanta, de verdad me encanta, se llama Stalker. Tiene una habilidad sensacional, se llama Motor Depredador. ¿Y qué hace esa habilidad? Aumenta la capacidad del robot para hacer daño, pero ojo que también puedes recibir más daño. Si haces la kill, vas a poder recuperar puntos de vida, HP y está súper genial. Te lo recomiendo si estás comenzando y tienes muchas dudas porque hoy en día el juego Mecha Arena tiene muchísima versatilidad en cuestión de escoger los robots y este a mí me encanta. Sirve con muchísimas armas de corta distancia, de larga distancia, porque eso de aumentar el daño hace que sea muy efectivo. Yo lo voy a utilizar en el torneo. Los torneos es un modo de juego que te permite poder, fíjate, por acá te permite poder ganar muchísimos premios que te ayudan a subir de nivel tu hangar. Ok, estamos en el torneo y vamos a enfrentarnos utilizando a Stalker con armas eléctricas de 50 metros. Espero no ser destruido al principio. Yo antes pues decía que el juego tenía muchos bots, pero hoy en día esos bots están letales y tienen combinaciones sacadas no sé de dónde carajo, que si te descuidas te matan de un solo golpe, ¿sí? Déjame ir por estos lados. Joder, aquí hay alguien. No me deja. Ok, aquí. Esta es la habilidad de sobrecarga. Y simplemente te deja aumentar el daño. Sí, fíjate cómo recupero vida. Ese estallido verde. Es que estoy recuperando vida, ¿sí? Ojo, aquí me estoy cubriendo. No sé quién es. Por aquí, aliado. Uf, estos manes se cubren muy bien. No me gusta salir demasiado de esta zona. Porque siento que me la pueden clavar fácil, ¿no? Uf, loco. Uf, loco, se vino un tanque, se vino un tanque. Y me quedé sin energía en las armas. Déjame si un panita me ayuda. Listo. Oh, loco. Oh, este me lanzó como unos misiles aquí. Está molesto este man. Uf, no sé por qué salió de ese escudo. Déjame yo ver si me ayudan acá los panitas. Perfecto. Pensé que iba a ser víctima ya de un enemigo, sí, un robot. Uf, loco. Uf, loco. Es mío, es mío, es mío. ¡Ah! Chúpalo, papá. Está interesante. Estos bots están buenos. A veces te salen full clanes. Uf, loco. Mira, mira ese sándwich que me hicieron. ¡Ja! Pero bueno, ya viste cómo funciona. De verdad que está súper genial. A mí me encanta. Me parece que en este modo funciona muy bien el Stalker. Puedes colocarte armas de corta si el torneo es así. Pero si no, o sea, con este mapa corto. Pero si no, te puedes colocar también super armas de larga distancia y haces un daño demencial. Yo lo recomiendo totalmente, de verdad que sí. Vámonos con la segunda parte porque son dos batallas en este modo torneo. Si no tienes todavía una cuenta de Mecha Arena, te voy a dejar un enlace en el comentario fijado para que vayas y te unas y podamos jugar juntos, ¿sí? Estoy aceptando por allí amistades, pero a veces me dice que tengo como que eso lleno y no sé cómo funciona bien. Estoy tratando de averiguar eso. Joder, mira, estos tipos se meten aquí. ¡Ay, loco! ¡Ay, loco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, loco? ¡Ah! No lo vi, no lo vi. Está súper genial, ¿verdad? Que el juego está sumamente divertido. Y bueno, como dije por ahí, también hay gente que campea muchísimo. También hay gente que es farmer. Pero bueno, es cuestión de adaptarse a estas situaciones porque es mucho más fácil. Ojo, 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 que me la pueden clavar aquí. Este man bajó. Este es invisible, ¿no? Este es de los que son invisibles. Ok. Llevamos 5-4. Ojo que aquí. Uy, joder, yo me quedé sin munición. Bueno, este se lo donó aquí ya. Ojalá yo no pueda donarme aquí yo. Uf, eso tiene un campo ahí, no me he dado cuenta. Ok. ¡Oh, loco! 8-8, 8-8, gente. Mira lo divertido que está la situación, no me jodas. Claro, estos tienen láser que no funcionan mucho en este mapa. Joder.
Ese bicho deja como como unas minas. Voy a ver si lo pruebo porque creo que lo tengo, ¿no? ¡Oh, loco! ¡Mira ese kill! ¡Oh, se fue! Pero ganamos. Este robot está totalmente recomendado para los novatos como tú, como yo. Es muy divertido. Equipado con armas de distancia corta es bestial. Distancia media también es bestial. Así que en lo particular me encanta. Déjame en los comentarios qué tal te parece Mecharena. Y si lo estás jugando, sí o no. Bueno, vamos a probarlo por segunda vez, mi gente. A ver qué podemos hacer. Salió alguien que se llama Alejo. Posiblemente sea alguien competitivo de mi nivel. Vamos a ver. Aquí lo básico es no venderse y tratar de que podamos recuperar vida con la habilidad del robot. Stalker. Se parece a un robot en... Ojo. Este tiene como misiles. Ojo. Este tiene solamente un arma, cosa que me parece súper extraña. A ver. Bueno. Pero veo que hay varios que tienen una sola arma. No sé qué onda con las una sola arma. Antes identificaba a los farmers con por una sola arma. ¡Oh, loco! Casi que me dono ahí. Me faltó técnica, loco. Ajá, aquí viene uno que va a sacar el escudo ese. ¡Uf, loco! Aquí me la pueden clavar. Déjame colocarme aquí. No seas tú tan joder. A ver. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Recuperamos vida? Sí. Un poquito de recuperación de vida. ¡Ay, loco! ¡Uy! Me aplastó. Uy, hemos empatado, ¿no? Listo, hemos empatado. Creo que es momento de campear un pelín acá. ¡Uf, loco! Hemos empatado. ¡Uf! ¿Esto qué es? ¿Qué robot es ese, loco? Nunca había visto ese robot, loco. No me decís, lo puedo matar. ¡Ay, mira cómo me hace la puntería! ¡Ay, loco! Perdimos. ¡Oh, loco! Está buena. Vámonos otra vez con el mismo. Pero voy a tratar de no ser tan donador. Ok, aquí se vinieron dos. Déjame ver si puedo meterme por aquí yo. Ok. Este man... ¿Aquí hay alguien? No. Aquí hay dos. Aquí hay dos tipos. Pero... Joder. ¡Oh, loco! ¡A ver el otro! ¡Oh, loco! Este puso un escudo aquí. Déjame ver. Hostia, ese robo, loco. De verdad que yo no lo había visto nunca. Déjame aplicar mi habilidad de aumento de daño porque... Veo que tienen una sola arma, ¿no? Yo pensaba que eran los farmers, loco. Ah, también los bots tienen eso. Bueno, meterme aquí. ¿Este qué será? Este tiene un escudo. ¡Oh, loco! A ver. Me quedé sin munición. Listo. Me quedé sin munición otra vez. Déjame ver si puedo ayudar aquí al compa. Ok, este... ¡Ay! Este paraliza, ¿no? Este paraliza. ¡Oh, loco! Faltan 20 segundos. ¡Uf! Dos kills se hicieron ahí alguien, no sé quién carajo, pero estuvo súper bien. Ok, creo que vamos por una tercera baliza. Perdón, una partida, tercera partida. Creo. A ver. Así que sí. Tercera y última. No mames, loco. ¡Ay! Vamos a ver.
Vamos a ver si alguien se viene. Ok, aquí se vino este que se llama Alejo. Ok, tiene un tanque, loco. Tiene un megatanque, ¿no? Uf, este man lo mató. Este que está aquí lo destruyó. Uf. Uf, lanzó un escudo ahí, casi que me destroza, ¿no? Déjame. Uf, ahí viene alguien. Con electricidad, ¿no? Viene alguien con electricidad. Déjame esconderme porque me la van a dejar. Ok, aquí tengo un aumento de daño. Listo, listo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, loco! Listo. Listo, déjame esconderme porque si no me la. ¡Ay, este! ¡Ay, este puso el escudo aquí! ¡No, es mío, es mío! Ok, allá aquí. Allá viene como que alguien, ¿no? ¡Uf, loco! ¡Uf! Doble kill me lancé ahí, ¿no? Creo. Creo que me lancé una doble kill, no mames, loco. Estoy echando humo aquí, pero de las kills. ¡Ay, sí, mira, doble kill! ¿Ves, dijo? Doble kill. Y aquí fue roba kill. No mames, loco. ¡Uf, loco! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por otra kill! ¡No mames, loco! ¡No mames! ¡Ah! ¡Vamos, que se acabó el tiempo! ¡Vamos, que se acabó el tiempo! ¡Ah! Loco, estuvo buena esta partida. Quedan 15 segundos, pero ya no me deja sacar casi que nada, así que voy a sacar esto, pues. No me gusta mucho pa esto. Ok, este trae. Uf, loco, estuvo muy buena esta partida. ¿Cómo la ven, gente? Joder, la verdad que me encanta ese robot. Más que todo para estos mapas pequeños, ¿sí? Bueno, gente, concluyo el video diciendo que esta es una joya. Sirve demasiado, corta distancia, distancia larga. Fue una locura, de verdad. Me ha encantado este robot y te lo recomiendo 100%. Que tengas un bonito día. Bye, bye.